Y bien, si tenemos presente a uno con el que tuvo que hacer pareja en esta guerra de rivalidades, también lo tenemos presente. Le damos la bienvenida al psicópata del ring, Psycho Clown. ¿Puedes ver su ojo? ¿Puedes ver? ¿Cómo está en su ojo? ¿Cómo sientes? Buenos días a todos, muy buenos días. Disculpen la mala educación del tipo este que está aquí a un lado de mí. Bueno, de nosotros. Quiero darle gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí en esta conferencia de prensa de Triple Manía 31. Ya queríamos realmente anunciar esta Triple Manía, porque como siempre ustedes saben, Triple A siempre haciendo cosas grandes por la lucha libre, haciendo cosas grandes para todos los aficionados que aman este bello deporte, aficionados que se apasionan junto con nosotros, que nos entregamos arriba del cuadrilátero. Desafortunadamente tuve una quemadura térmica en la superficie de mi ojo izquierdo el día sábado en Triple Manía 31. No había dicho nada porque pensé que me iba a recuperar. Ya fui al oftalmólogo y me mandó medicamento, me mandó a estarme lavando el ojo frecuentemente. Y también no quiero decirle a mis compromisos, a la gente, a todos los aficionados que ya tienen boletos comprados para mis eventos, como el día de hoy que estaré en la Arena Afición de Pachuca, este viernes el Gran Escándalo. Yo soy luchador profesional, yo no voy a faltar a estos eventos, yo me voy a presentar, porque si algo que me enseñó mi padre para yo poder ser luchador es entregarme al máximo de este bello deporte, y el que va a pagar las consecuencias es Amadonis, como ya lo pagó. Enséñale tu espalda, en vez de estarte burlando. No seas chido. Enséñale tu espalda. Esto es un mentira, solo tienes miedo, no tienes confianza. No, sabes, aquí estoy parado, ¿sabes? Que no tengo siéntete. Siéntete. Por educación y por respeto a la gente, obviamente voy a aceptar, no cuando tú digas. Nada más te voy a decir algo. Tú estás acabado. Voy a retirarte de la lucha libre. Así como te dejé este sábado, vas a quedar peor en la Triple Manía 31. Sentenciado estás. Bueno, es un empate que nos deja con una lucha que creo que es el marco perfecto para esta Triple Manía 31. Tenemos a cuatro grandes elementos, a cuatro grandes gladiadores apostando su máscara, su cabellera, y creo que son grandes rivalidades que verán su fin ese día, el 12 de agosto, en donde vamos a tener a los tres ganadores y a un perdedor ese día. Los nombres hablan por sí solo. Creo que tenemos un evento muy sólido y además una cartelera que hemos presentado con lo mejor de la baraja luchística nacional e internacional. Y listos, preparados, creo que vamos a ver una gran noche. Vamos a darle la bienvenida al primero. Este sábado pesado en Tijuana, toda la gente fue gritando, no sabía si Psycho Clown. La gente mexicana, el público mexicano, están cansados a Psycho Clown. Esto es noticias de ayer, en años atrás. Por eso, voy a estar en nueva cara de Lucha Libre Triple A. Estos años tenemos muchas cosas grandes en todos lados del mundo. Lucha Libre Triple A va a estar más grande que nunca. Y claro, todos ustedes necesitan un grande, guapo gringo, por eso. Y voy a estar de nuevo, imagen de esta marca, y voy a tirar esta máscara de este idiota, y voy a lastimar mucho más de ti. ¿A ti quién te digo que estás guapo? ¿A ti quién te digo? Soy guapo, ¿quién te digo? Sí, ella sabe, soy guapo. Mira, aquí hay lucha libre, aquí eso no importa. Y realmente, mejor ya cállate y sigamos con la conferencia. Yo tengo respeto para tu deporte, pero tú siempre entras los armas. No puedes luchar, no sabes nada de la lucha libre. Yo tengo respeto, yo quiero hacer los castigos y los llaves. Tú quieres pelear con fuego y con mamparas y cosas así. Mi espalda está bien lastimada. Yo tengo 6 saturas desde Tijuana, sábado. Tú asiste esto. Ya quería ser respetuoso contigo y con toda esta gente aquí.
pero voy a estar, yo quiero tu lugar. No me importa quién eres, no me importa tu papá, tu madre, nada. Voy a estar la nueva cara de lucha libre en PPA y voy a quitar tu máscara. ¡Paco! ¿Estás bien, cierto? Sí, sí podemos tener una fotografía con los tres y pedirle nuevamente al doctor Simi que pase con nosotros.